Alcanzan acuerdos UNASH y la Red de Colectivas Feministas Universitarias. El 26 de marzo, fecha límite para revelar al candidato de Va por Tuxtla. Se instituye presea Rosario Castellanos en el Senado de la República. El gobierno de Chiapas se suma al Acuerdo Nacional por la Democracia. ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer saludarlos en esta mañana ya de miércoles, mitad de semana, miércoles 24 de marzo del 2021. Esto es TVO Noticias al instante, el periódico Cuarto Poder. Un saludo cordial hasta los municipios de Suchiapa, que nos ven a través de TV3 Cable Next, Canal 20 Cable Ilusión en Teopisca, y usted que nos ve y nos escucha en esta mañana aquí en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, en México o más allá de sus fronteras. Vamos a la información que le hemos preparado el día de hoy. Dos muertos y un herido en choque de auto compacto a la salida de Chiapa de Corzo. La información con mi compañero Ulises López. Indican de que esta unidad motriz de la marca Volkswagen tipo Gol se desplazaba con dirección a Chiapa de Corzo y al parecer circulaba en exceso de velocidad. El vehículo se estrella contra la pilastra del distribuidor vial y queda justo a un costado de la prolongación de Libramiento Sur. Dos personas perdieron la vida y una más ya fue trasladada de urgencia a un hospital para recibir asistencia médica profesional. Es una situación terrible, lamentable, en el que dos personas pierden la vida, iban de ocupantes en los asientos de atrás de la unidad motriz y paramédicos de la Cruz Roja pues confirmaron su deceso. En un principio habían señalado de que la unidad se había salido proyectada de la parte alta del puente, pero pues no fue así. Indican de que el vehículo se dirigía a Chiapa de Corzo y se estrella contra uno de los de las pilastras aquí ubicadas y lamentablemente pues dos personas pierden la vida y una más está herida de gravedad. Ya fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana a un hospital para recibir asistencia médica profesional. Lamentable este accidente la noche de anoche aquí en Tuxtla Gutiérrez, y también hubo otro accidente, dos lesionados tras impacto contra poste de concreto. También tiene la información mi compañero Ulises López. Hola, ¿qué tal amigos del Cuarto Poder? Tengan muy buenos días. Nos encontramos transmitiendo completamente en vivo aquí en el Libramiento Sur, a la altura del crucero con el Boulevard Andrés Herrera Rojas. Y bueno, pues hace unos instantes se suscitó un percance automovilístico en donde esta camioneta se estrelló contra este poste de propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, dejando como saldo a dos personas lesionadas, las cuales iban como ocupantes de esta unidad particular. Esta camioneta pick-up color negra sin placas de circulación. Dos personas resultaron heridas y ya se encuentran paramédicos de la Cruz Roja atendiendo el auxilio de estas personas e indican de que al parecer otra unidad les hace corte de circulación y esto origina que pierdan el control y se estrellen contra este poste de concreto. Los daños son únicamente en su unidad. Lamentablemente la falta de precaución, el exceso de velocidad y muchas veces el alcohol son producto de o resultado de este tipo de accidentes que se están suscitando en Tuxtla Gutiérrez. Vamos a otro tema, ¿cómo andamos en el caso de COVID en el estado de Chiapas? Vamos al reporte diario de las autoridades de salud. La Secretaría de Salud de Chiapas da a conocer que en las últimas horas se notificaron 18 casos positivos de COVID-19 sin reportarse defunciones. Los contagios nuevos se distribuyen de la siguiente manera: Tuxtla Gutiérrez 6,
Tapachula 4, Tonalá 2 y Arriaga, Berriozábal, Cacahuatán, Reforma, San Cristóbal de las Casas y Reforma, un caso cada municipio. Se trata de 9 hombres y 9 mujeres mayores de 20 años, de los cuales solamente 5 tienen antecedentes de diabetes, obesidad, tabaquismo o hipertensión. Así andan las cosas en este aspecto en Chiapas. 6 casos para Tuxtla Gutiérrez, si no baja entre 6, 7, 8, y ahí nos los vamos llevando en la capital, precisamente por no cumplir con las medidas sanitarias que establecen las autoridades del ramo. Bueno, en otra información, alcanzan acuerdo a la UNACH e integrantes nachense de la red de colectivas feministas universitarias. Integrantes de la Administración Central de la Universidad Autónoma de Chiapas, encabezadas por el rector Carlos Natarén Andayapa, alcanzaron una serie de acuerdos con integrantes unachenses de la red de colectivas feministas universitarias durante el acuerdo que se desarrolló en las instalaciones del Centro de Convención de Dr. Manuel Velasco Suárez. El rector Carlos Natarén Andayapa señaló que más allá de las diferencias existen coincidencias que nos unen, que es el interés máximo por eliminar cualquier tipo de violencias que puedan existir dentro de la UNACH. Acompañado por la secretaria académica Leticia del Carmen Flores Alfaro y del secretario de la Inclusión Social y Diversidad Cultural, Hugo Guillén Trujillo, resaltó la importancia de la participación de todos los integrantes de la comunidad UNACH en el proceso de transformación que se vive dentro de la institución. Cabe señalar que dentro de los acuerdos que se firmaron, se encuentra la creación de un nuevo reglamento de servicio social elaborado por la Administración Central y luego consensuado por la comunidad universitaria, incluyendo a las integrantes de la UNACH que forman parte de la red de colectivas feministas universitarias. Asimismo, se prevé la creación de un protocolo de actuación en caso de emergencia para el servicio social, en el que además se plasmará un mecanismo de prevención, supervisión y protección con perspectiva de género, al tiempo de crear un código de conducta dirigido a las unidades receptoras. Durante este acto, que también tuvo como testigo a la coordinadora del área de evaluación de políticas públicas para la transversalización del género en la comunidad universitaria, Patricia de los Santos Chandomí, se estipuló la entrega por parte de la universidad de la propuesta a la segunda versión del protocolo de actuación en la máxima casa de estudios. En más información, prevalece o continúa la violencia contra los medios de comunicación, contra los periodistas en México. De acuerdo al informe anual 2020 de la organización Artículo 19, denominado Distorsión, el discurso contra la realidad, se dio a conocer que de enero a diciembre se contabilizaron 692 agresiones contra medios de comunicación a nivel nacional, posiblemente vinculados con su labor, lo que representa un 13.6% más que en 2019. En los primeros 2 años de la presente administración federal, 17 periodistas han sido asesinados por motivos posiblemente vinculados a su labor. Tan solo en 2020 se registró el asesinato de 6 periodistas. Esto refleja que el ambiente de violencia contra la prensa se mantiene en ascenso como en los últimos 13 años y que colocan al 2020 como el periodo más violento contra la prensa desde que se tiene registro. Las entidades que más sufrieron estos ataques fueron Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca. En conjunto sobrepasan 47% del total nacional de las agresiones. Durante la presentación virtual, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, comentó que en cuestiones de libertad de expresión, el 2020 fue el año de la distorsión en el actual contexto, donde pocas cosas cambiaron para bien en este tema. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. En otro tema, cooperativistas piden a las autoridades intervenir en conflicto pesquero. Una información de mi compañero Ramón García Carmona dice que socios de la cooperativa de Barra Zacapulco hacen un llamado urgente a la Federación, al Estado y al municipio de Acapetagua para que intervengan y den solución al conflicto en la actividad pesquera. Señalan que las hostilidades con los miembros de la cooperativa Santa Isabel de Acapetagua persisten y hay riesgo de que esto pudiera terminar mal ante la agresividad de estos y el uso de armas de fuego para hostigarlos y evitar que ellos puedan trabajar. En la reciente asamblea de socios de la cooperativa de Barra Zacapulco, los miembros del consejo directivo encabezados por Isabel Cabrera Gómez y José Manuel Méndez López, presidente de la cooperativa Zacapulco y del consejo de vigilancia, nuevamente hicieron un llamado a las autoridades para que intervengan y den solución al conflicto que data ya de varios años en los que se ha pedido su intervención y en el que se ha dado agresiones físicas y amenazas.
los socios de la cooperativa de Barras Acapulco, conformada por 116 socios de igual número de familias. En la reunión dieron cuenta de que han cubierto con todos los pagos correspondientes y cuentan con documentos que acreditan estar apegados a la ley, mantienen el permiso correspondiente para la pesca, sin embargo, afirman que no se les permite desarrollar sus actividades. El 26 de marzo, fecha límite para revelar al candidato de Va por Tuxtla a la alcaldía. La elección del candidato a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez de la Alianza Va por Tuxtla, integrada por los partidos PRD, PRI y PAN, deberá quedar definida al concluir el 26 de marzo, fecha en que se cierra el sistema dispuesto para los registros establecido por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, el registro de candidatos a cargos de elección popular local a cargo de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral se cerrará de manera automática a las 24 horas del día citado, por lo que es solo antes de eso, los partidos o coaliciones podrán registrar a sus candidatos. En voz del presidente del Partido Acción Nacional, Carlos Palomeque Archila, el mecanismo elegido para tal decisión fue la encuesta entre los participantes, por lo que serán la máxima autoridad de este partido quienes revelen la decisión, en tanto que Rubén Antonio Suart Esquinca, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, reconoció a los aspirantes a la candidatura a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, que también representarán al Partido de la Revolución Democrática. Destacó que hay una terna de aspirantes a ser los candidatos que merecen todo el respeto, toda la admiración, pero saldrá uno de la misma, que complementará el equipo que sin duda afrontará el gran reto de estar frente a la sociedad, porque la propia gente les ha pedido unidad. Los integrantes de la terna son Aideo Campo Olvera, Manuel Sobrino Durán y Willy Ochoa Gallegos. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. De otro tema, supervisa la presidenta municipal de Tuxtla Gutiérrez obras en Las Palmas. Acompañada del secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, la presidenta municipal Carla Burguete Torrestiana supervisó los trabajos integrales de pavimentación en el Boulevard Presa Chicoacén frente a las oficinas administrativas del COBACH y de la Clínica del Seguro Social. La obra se realiza con el programa de inversión municipal proveniente de los impuestos que aportan los ciudadanos de manera puntual y responsable, los cuales son devueltos a través de diversos servicios municipales. Jorge Humberto Gómez Reyes, secretario de Obras Públicas, detalló que la obra se inscribe dentro del Programa Integral de Conservación de Pavimentos para el Mejoramiento de las Calles, una demanda muy sentida de la población. Destacó que en esta obra se realiza la reconstrucción del sistema hidráulico con tubería nueva y funcional que cumple con la normatividad del SNAPA para un funcionamiento adecuado del sistema. Posteriormente se colocará pavimento hidráulico para que este bulevar tenga una vida útil bastante larga. Asimismo, señaló que en esta misma vialidad se avanza por tramos en donde se han realizado reencarpetamiento asfáltico en otros tramos. El bulevar es una vialidad de gran movilidad urbana que comunica Libramiento Norte con el Libramiento Sur, edificios públicos, parques recreativos y tránsito de muchas rutas del transporte público. En más información, Andadores, proyecto que podría revivir el centro de Tuxtla Gutiérrez. Luego de que en la administración de Yacir Vázquez se ejecutara la obra Que Vive el Centro, la cual sepultó la vida comercial del corazón de Tuxtla, expertos en arquitectura consideran que un proyecto basado en Andadores podría cambiar esta situación. Sergio Tobar Palacios, arquitecto catedrático de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas, consideró que el momento de ejecutar una obra tan importante para el corazón de la capital chiapaneca no fue planeada, lo cual fue el primer gran error. Desde el punto de vista técnico, opinó que el centro de la ciudad, además de presentar muchos desperfectos en registros, alcantarillas, banquetas, pasos peatonales, no está diseñado para que las personas se detengan a descansar, al menos hablando de los últimos 20 años. Aunado a la aparición de las plazas comerciales, las cuales en su mayoría son propiedad de empresarios foráneos, han sepultado la vida comercial de esta importante zona de Tuxtla. Agregó, casi todo esto puede replicarse en una vía pública, sería otro escenario, aunque para ello no debe haber circulación de automóviles, generando que el peatón realice sus compras con calma. En este panorama arquitectónico, consideró que es posible devolverle a la ciudad esa vida con un plan maestro, el cual podría redireccionar a muchos planes parciales. Esos planes podrían ser el comercio,
mantenimiento de espacios públicos, mantenimiento a espacios arquitectónicos que son representativos, hablando en Tuxtla del Congreso, los palacios de gobierno y el mismo Parque Central. Recordó que hasta los 90 las familias se reunían en el Parque Central para divertirse y comprar. Había bancas, más árboles, se podía caminar, andar en bicicleta, pero la movilidad de automóviles creció y se le dio más importancia. A mi parecer, dijo, un proyecto basado en andadores, como ha ocurrido en otras ciudades del sureste, podría funcionar, pero hay que ser realistas. Algo así necesita planeación y muchos años de trabajo. No quedaría en una administración. Claro está, si se hacen bien las cosas, si no, los resultados están a la vista. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. El otro tema, las autoridades implementarán acciones especiales para la Semana Mayor. La secretaria de Protección Civil Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Elizabeth Hernández Borges, dio a conocer que las autoridades implementarán una serie de acciones para evitar aglomeraciones y promoverán medidas de salud para evitar la propagación del COVID-19. Recalcó que el plan especial para la Semana Mayor del Sistema Estatal de Protección Civil no considera como un plan vacacional la época de la Semana Mayor, por lo que aplicarán medidas preventivas para salvaguardar la vida y evitar contagios de habitantes de la capital y visitantes. Algunas de las medidas será evitar aglomeraciones, realizar la difusión de las medidas de prevención, así como la colocación de lonas en los puestos de mando y se mantendrá vigilancia en los mercados y negocios. Hernández Borges destacó que, por ejemplo, en el Parque Nacional Cañón del Sumidero se establecerá un filtro de conteo, por lo que solo se permitirá el acceso a 200 visitantes de manera simultánea y se les establecerán horarios a los visitantes. Invitó a las personas a mantener grupos de máximo 5 personas en casos de acudir a lugares como el zoológico Miguel Álvarez del Toro. A lo anterior sumó que las autoridades de salud ya han realizado recorridos con los diferentes lugares donde se pueden concentrar personas, como restaurantes o negocios con albercas, para promover que mantengan la distancia entre las mesas y los comensales. La secretaria de Protección Civil también destacó que se mantendrán altas temperaturas en los días de Semana Mayor, por lo que es importante que las personas adopten las medidas para estos casos, como hidratación constante y uso de ropa ligera. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Hablando de economía, los empresarios analizan la situación actual del turismo en Chiapas. El coordinador de la Mesa de Seguridad Turística y Empresario Turoperador en la entidad, Sismondi Esparza Flores, dio a conocer que actualmente se está llevando a cabo un foro donde se analiza la situación actual y los retos que enfrenta el sector en Chiapas. En este evento, que comenzó la semana pasada, se llevan a cabo diferentes mesas de trabajo con los temas turismo y medio ambiente, turismo inclusivo, turismo y economía, así como normatividad turística. En este último punto dio a conocer que falta muchos puntos por regular en el ámbito turístico. En Chiapas es el servicio que se presta al turista el que habla de la hospitalidad y determina si regresa o no. En muchas regiones del estado no hay delegaciones de la Profeco para que presenten quejas. En ese sentido, dentro de las mesas de trabajo, dijo, está la de turismo, cultura y gastronomía, la cual es de gran relevancia. Dijo que es cierto que como estado tenemos una riqueza cultural y gastronómica, pero faltan más productos, falta invertir por parte de los prestadores de servicio. Esparza Flores expuso que en Chiapas también falta enriquecer la oferta, es decir, los turistas que vinieron y conocieron hace un año o más no encuentran nada nuevo. Es cierto que se tiene el Cañón del Sumidero, Lagos de Montebello, Parque de la Marimba, Chiapa de Corzo, pero sería interesante diversificar la oferta, es decir, qué existe o qué se tiene de nuevo. Muchos de esos trabajos son responsabilidad de las autoridades municipales y estatales, otros tienen que ver con el sector privado. Este y otros temas se han estado abordando en los foros que se han llevado a cabo en las ciudades de Tapachula, San Cristóbal de las Casas y concluirá en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. De otro tema, promueven adopción responsable de mascotas. La agrupación de jóvenes El Arca Hogar de Huellitas promueve la adopción responsable de mascotas como perros o gatos, por lo que invitan a las familias interesadas a contactarlos. Principalmente es súper importante comenzar con la pregunta de qué, o sea, por qué quiero un perrito o un cachorrito, ¿no? Y esto nos lleva a que tenemos que ser conscientes de que tener un animalito es tener una vida, es una responsabilidad de 10 a 15 años que vamos a tener en casa, que eso implica gastos, pero también muchísimo amor. Entonces, que podamos estar conscientes de la responsabilidad que conlleva esto. La joven invitó a las familias o personas interesadas en adoptar alguna mascota a iniciar el proceso por medio de la comunidad
el Arca Hogar de Huellitas por medio de la red social Facebook. En la comunidad se pueden observar imágenes de los perritos y gatitos que están disponibles para ser adoptados, por lo que se pueden elegir desde casa. El proceso consiste en enviar una solicitud por medio de un formato que la agrupación otorga, fotos del espacio donde podría habitar la mascota, además de que se realice el proceso de vacunación, el cual corre por cuenta del adoptante, por lo que, concluidas las etapas, la mascota puede integrarse a su nuevo hogar. Es importante destacar que no necesariamente se exigen espacios grandes para las mascotas, pero sí es importante considerar que se les debe sacar a pasear o recorrer los parques para que tengan un trato digno. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Una buena noticia: incrementa la producción pecuaria en el primer bimestre aquí en Chiapas. La producción pecuaria en la entidad al cierre del 28 de febrero de 2021 es mayor a la que se dio el año pasado en el mismo periodo, según el dato del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Hasta noviembre de 2020, Chiapas registró un inventario de 2.5 millones de cabezas de ganado bovino y con ello ocupa el tercer lugar en el país en la producción de carne en pie y el noveno lugar en la producción de leche, con una generación diaria de 1.1 millones de litros de leche y anualmente de 443 millones de litros. De acuerdo a los números presentados por Fomento Económico de Chiapas, Asociación Civil, específicamente en la producción de leche bovina, a nivel nacional es de 985 mil 216 litros, de los cuales Chiapas aporta 33 mil 648 litros, teniendo una participación de un 3.42%. En carne canal bovino, a nivel nacional se producen 169 mil 144 unidades, mientras que en el estado se tienen 8.827, lo que equivale a una participación de 5.22%, que en comparación con el año pasado está por encima, ya que la cifra fue de 5.16%. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vámonos hasta los Altos de Chiapas, porque San Cristóbal de las Casas se encuentra en severa crisis hídrica. En San Cristóbal de las Casas, el deterioro ambiental ha alcanzado niveles alarmantes. Uno de los puntos más críticos es el del agua. Hace unas décadas llovía 10 meses al año y hoy pasa por una crisis hídrica severa, señalaron organizaciones civiles como el Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio, Otros Mundos, Miradas Verdes y Colectivo Alternativas. En el marco del Día Internacional del Agua, manifestaron que la crisis hídrica es producto del cambio climático, la destrucción y contaminación de las zonas de recarga, el crecimiento descontrolado de la mancha urbana y la falta de aplicación de la ley. Argumentan que los gobiernos municipales no han garantizado el derecho humano al agua ni la preservación y protección de los humedales, con un mal manejo de ríos y otras fuentes de agua, sin poder o querer controlar la explotación minera con graves consecuencias para la cuenca. Todo ello ha traído como resultado la pésima calidad del agua que consumen los habitantes de la cuenca y las subsecuentes afectaciones a la salud, el desabasto de líquido en numerosos barrios y colonias y la devastación generalizada de las áreas naturales. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vámonos hasta el Senado de la República, porque se instituye la presea Rosario Castellanos. Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado de la República, presentó una iniciativa para instituir el premio al mérito literario Rosario Castellanos, misma que fue aprobada por el Pleno del Senado. Con esta presea se visibilizan a las mujeres escritoras en un México en donde resuenan las voces de las mujeres que reclaman con justicia sus derechos y oportunidades, destacó el senador chiapaneco. Rosario Castellanos dijo, fue una auténtica pionera que abrió espacios a la participación femenina en el arte, la cultura, la política y el servicio público. Por ello, con esta presea que lleva su nombre, se rinde un justo homenaje a la mujer chiapaneca, poetisa, novelista, dramaturga, periodista, diplomática y funcionaria de la cultura que sobresalió dentro de una sociedad literaria masculina, dijo el senador. Y en otro tema, el gobierno de Chiapas se suma al Acuerdo Nacional por la Democracia. Durante la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia entre el Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y los mandatarios estatales del país, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, refrendó el compromiso de contribuir a un proceso electoral que garantice a la ciudadanía la libertad para elegir de forma legítima y transparente.
Luego de esta firma realizada en Palacio Nacional, Escandón Cadenas destacó la importancia de acudir a este llamado del presidente de la República, que tiene el objetivo de que las elecciones se realicen de forma libre, limpia y con respecto a la voluntad del pueblo de México. En este sentido, el presidente López Obrador sostuvo que este acuerdo por la democracia tiene como esencia contribuir a que las próximas elecciones en las entidades federativas se lleven a cabo en libertad, con transparencia y sin condicionamiento, evitando que el presupuesto público o los programas sociales se utilicen para la compra de votos o conciencias. Asimismo, reconoció la voluntad y el compromiso de los mandatarios de los estados del país de sumarse a esta iniciativa que busca acabar con las malas prácticas del pasado y ser un parteaguas para el fortalecimiento de la vida democrática de México. Cabe mencionar que previo a esta firma, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la gobernadora de Sonora, y a cada gobernador del país, con la finalidad de convocarlos a este pacto nacional. Miércoles 24 de marzo del 2021, vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. Ya le informábamos hace un momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador llama a un acuerdo nacional con los gobernadores. San Cristóbal de las Casas está en severa crisis hídrica. Alcanzan acuerdos la UNASH y feministas. Elecciones, se suma Rutilio Escandón al Pacto por la Democracia. Eduardo Ramírez Aguilar anuncia que se instituye la presea Rosario Castellanos en el Senado de la República. Comienza la geolocalización en bancos. En la contraportada, en Tuxtla Gutiérrez, niña de 4 años muere por consumir varias pastillas. ¿Tienes dudas sobre la vacunación contra COVID-19 en adultos mayores? Llama e infórmate. Línea COVID-19 800-822-8627 o 800 vacunas. Vacúnate y protégete. La vacuna universal y gratuita. En la sección de opinión hoy están su servidor Carlos César Núñez, mi compañera María José Díaz Flores, Carlos Irán Culebro Sosa, el maestro Catón y Rafael Loret de Mola. Portada y contraportada del Cuarto Poder y hoy miércoles 24 de marzo del 2021. Vámonos a más información, vamos a la sección de cultura. Un total de 10 creadores de arte participan en la exposición colectiva Resiliencia que fue organizada por el promotor cultural Héctor Antonio Santiago Roque, misma que está exhibida en la Quinta Oriente entre Tercera y Cuarta Norte de la Colonia Centro de Tuxtla Gutiérrez. Los artistas que forman parte de esta muestra son Alejandra Castillo, Tinta Moreno, Ogbel, Omar Medina, Pedro Aken, Alberto Vera, Gabriel Pozo, Sergio Lunday, Noé Amor y Hadar RCF Club. En entrevista con Héctor Antonio Santiago Roque, fundador de la galería, expuso que este nuevo espacio busca ser una plataforma para promover y difundir el arte que crean los artistas del estado de Chiapas. Ya tenía la idea de crear una galería que tomó mayor fuerza en el mes de diciembre. La intención siempre fue mostrar lo que hacen los artistas en entidad y el resultado lo vemos en esta exposición, que es una mezcla de varias miradas y de diferentes disciplinas, porque no solo hay pintura, también hay tatuajes, ilustración, serigrafía y dibujo. Agregó que la selección de los creadores la hizo por medio de invitaciones a sus amigos que habían estado produciendo durante la cuarentena y por lo que ya necesitaban plataformas para exhibir sus piezas. La pandemia, que ha tardado más de un año, ha obligado al cierre de espacios y fue en ese momento que dije, tiene que haber un lugar para que volvamos a ver arte y fue así que me di a la tarea de adecuar esta casa como una galería, sostuvo Héctor. Respecto al plus que brinda este lugar, Santiago Roque mencionó que él no solo habrán muestras de pintura, sino también de serigrafía, de dibujo, tatuajes e ilustración. Por último, dijo que la organización del evento le llevó un aproximado de 20 días, tiempo en el que logró reunir más de 20 piezas de arte que estarán expuestas hasta finales del mes de mayo. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. En el preolímpico que se está jugando en Guadalajara, Jalisco, hoy a las 8 de la noche se enfrentan las selecciones de Estados Unidos y la selección de México. A ver qué tal le va a México, que está buscando junto con la selección de Estados Unidos quedar en primer lugar de su grupo. Vamos a más de la información deportiva. A rojo vivo luce la batalla por un boleto a la liguilla dentro de la Liga Premier, donde Cafetaleros de Chiapas se alista para afrontar como finales los 3 últimos juegos de la temporada 2021, en los cuales se definirá si alcanza el anhelado boleto. El conjunto que dirige Miguel Ángel Casanova sacó un punto de oro la fecha anterior en su visita ante Cruz Azul Hidalgo, duelo en el que, pese a sufrir 3 expulsiones, vino de atrás para empatar 1-1 ante la máquina. El resultado le permitió a los chiapanecos mantenerse una semana más en zona de liguilla, pero sin margen de error para lo que resta de la campaña,
donde tendrá dos partidos de local a cambio de uno como visitante. De momento, Cafetalero suma 46 unidades y es cuarto lugar del grupo 2, pero con el acecho de Cafesa Jalisco, que esta semana llegó también a 46 puntos tras lograr una victoria de 4 unidades al ganar como visitante por 2 goles de diferencia al Cuautla. Tanto chiapanecos como tapatíos están en persecución por el tercer lugar de su sector, que pertenece al Club Irapuato con 47 puntos, mientras que Interplaya del Carmen tiene 54, Cruz Azul Hidalgo va con 56 y están ambos ya con un pie y medio en la liguilla. Por otra parte, la directiva de Cafetaleros inició las gestiones para poder abrir las puertas del Estadio Soque para sus aficionados, lo cual podría darse en el último juego de la campaña regular el domingo 11 de abril. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Sumar una victoria que les permita afianzarse como superiores del grupo 3 será la meta de Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez, que este miércoles visitan a Milenarios de Oaxaca en duelo pendiente de la jornada 12 de la Liga TDP. Si bien el campeonato marcha ya en su tercera y última vuelta de la temporada, el partido ante los oaxaqueños fue aplazado desde finales de enero debido al incremento de casos de COVID-19 en Oaxaca, razón por la cual se jugará hasta este 24 de marzo a la 1 de la tarde en el estadio Manuel Cabrera Carrasquedo. Lechuzas llegará al compromiso con la moral por los cielos tras derrotar a domicilio en la fecha anterior al Cruz Azul Lagunas, resultado que además de quitarle el invicto a los cementeros, catapultó a la escuadra chiapaneca a la primera posición del grupo 3 con 41 unidades, con marca de 12 triunfos, 4 empates y 3 derrotas. A fin de mantenerse en el sitio de privilegio, Lechuzas irá por 3 puntos que en el papel lucen accesibles, pues Milenarios es el último lugar del grupo 3 con apenas 8 unidades. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Debido al incremento de casos por COVID-19, será hasta este domingo 28 de marzo cuando se efectúe la primera carrera Carabi de 10 kilómetros, justa tipo trail, que inicialmente fue anunciada para el pasado 28 de febrero, y que tendrá como principal atractivo la rifa de un terreno entre todos los inscritos. Luis Darío López Espinosa, promotor del evento, informó a Cuarto Poder que un mes después de su fecha original, la competencia podrá llevarse a cabo en mejores condiciones y mayor seguridad para los participantes, quienes tendrán derecho a un completo kit de corredor que incluye número para entrar a la rifa, hidratación y medalla conmemorativa. Reiteró que la competencia se disputará en ambas ramas y que tendrá como punto de salida y meta la localidad de San Antonio Zeta, ubicada entre Comitán de Domínguez y Las Margaritas. La categoría femenil tendrá su disparo de salida a las 7 de la mañana, mientras que para los varones será a las 7:30, cubriendo por igual la distancia de 10 kilómetros. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. El mapa de Chiapas hoy se encuentra en 4 colores, verde, amarillo, naranja y rojo. La parte en verde indica temperaturas de 21 a 25 grados centígrados y se va a registrar en la región de los bosques y Alto Xoxil Celtal, mientras que la parte en amarillo indica temperaturas de 26 a 29 grados centígrados y se va a registrar en la Sierra Mariscal, en la región Maya y la región de los Mezcalapas. La parte en naranja indica temperaturas de 30 a 36 grados centígrados y se va a registrar en la Selva Lacandona, Maya Celtal Chol, Meseta Comitica Tojolabal de los Llanos, Metropolitana y la región Frailescana. La parte en rojo indica temperaturas de 37 a 43 grados centígrados y se va a registrar en las regiones Valle Soque, Istmo Costa y la zona del Soconusco. Dorsal sobre el Golfo de México y centro de baja presión al sur de los Estados Unidos mantendrán el evento de surada sobre la región, donde dominará cielo despejado medio nublado con limitado potencial de lluvias. Sin embargo, el aumento de nublados y la probabilidad para lloviznas e intervalos de chubascos será ocasionada por efectos orográficos y del calentamiento diurno. El ambiente seguirá caluroso a muy caluroso en gran parte de la región. Tome sus precauciones por los cambios de clima en municipios y regiones de Chiapas y sobre todo tome mucha agua por estos condenados calores que están haciendo en el estado. Con esto nos vamos a nombre del equipo. Muchas gracias. Lo esperamos en punto de las 2 de la tarde. Buenos días.